Hola, ¿te desperté? Hoy empezamos más temprano. Entregaré mi reporte anual y hablaré de mis planes con la gerencia. Eres el abogado. Necesito que lo veas antes de las 8 de la mañana y me des tu opinión. ¿Qué quieres de mí? Lo terminé a la 1 de la madrugada. Sí, te estoy esperando. Buenos días. Buenos días. Firme aquí, por favor. Ahí tiene, gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Esto es para usted. Gracias. Yulia Valentinovna. Buenos días, Andrei Nikolaevich. Buenos días. Buenos días. ¿Hay algo para mí? Yulia, he leído sus sugerencias. Ha hecho un buen trabajo, pero no es un deber de la jefa economista. No, es el trabajo de la directora financiera. ¿Está adelantando las cosas o me está exigiendo? No es así. Solo me refiero a que puedo conseguir este puesto en otra empresa. Pero quiero obtenerlo en esta por haber trabajado tan duro aquí. Lo sé. Voy a proponer su candidatura a la junta directiva. Disculpe, es una llamada privada. ¿Sí? Dígame. Hola, hermanita. ¿Puedes hablar? Ahora mismo no. ¿Puedo llamarte más tarde? Espera, espera. Estoy yendo a la consulta del ginecólogo y con los síntomas que tengo, puede que me dejen de reposo en la clínica. Déjeme pensar. ¿En la clínica de maternidad? ¿Ya llegó la hora de tu parto? No, aún no. Pero me siento muy rara últimamente. Acompáñame, por favor. Ya sé que estás muy ocupada, pero es que no tengo a nadie más. Estoy muy preocupada. ¿Acompañarte? Me siento muy sola, pero si no puedes... No, sí, sí puedo. ¡Bien! Bueno, entonces nos vemos allí. Un beso. ¿Pasó algo? Andrei Nikolai. Voy a tener que pedir un permiso para ausentarme el día de hoy. Disculpe. No tiene que disculparse. No ha ido de vacaciones en los últimos 2 años y no ha faltado ni un día por estar enferma este año. Claro que puede ir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Zinaida. Me encanta pasar los fines de semana aquí. Es mucho mejor que la ciudad. No hay de qué. Soy yo la que tiene que agradecerte. Me has ayudado muchísimo. Nah. Mamá. Tú y tus verduras en la tarde. No, está bien, está bien. Andrei, quédense un rato. No, no me lo pida, por favor. Mamá, Andrei tiene que trabajar mañana. Sí, es cierto. No puede llegar tarde. Ya, como siempre. Tienes que convencerlo de que salga de esa unidad de bomberos. Ya. Su vida corre peligro y cada día es un riesgo. Andrei, quédense un rato, ¿sí? Mamá. En 40 minutos llegan a su casa. Zinaida, son más de 40 minutos. Además, después habrá mucho tráfico. Nos vamos ahora. No, regresan el jueves y se quedan hasta el viernes. Serán días de descanso. ¿Sí? Sí, por supuesto. Está bien. Bueno, mis niñas, cuídense. ¿Qué se dice? Hasta pronto, bebé. Hasta pronto, bebé. Hasta luego, mamá. Hasta luego. Suban. Sveta, llámame al llegar, ¿sí? Sí. Sube. Cierren las ventanas para que no te pegue el aire. Con cuidado. Listo, nos vamos. No, te falta esto. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos. Nos vemos el sábado. Dijimos que el jueves. Está bien, está bien. Andrei, tengan cuidado. Que Dios los cuide. Adiós, mi niña, adiós. Adiós, abuela. Buen viaje. Voy a comprarte un carrito de bebé. Todavía hay tiempo para eso. ¿Sabes qué nombre voy a ponerle al bebé? Es muy bonito. ¿Qué opinas de Antonina? ¿Tonia? Tonita. Me gusta. ¿Sí? Sí. Suena bien. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien?
prisa, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Maldita sea! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué? ¡Ayúdenlo! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, hermano! ¡Aguanta, aguanta! ¡Que lo ayuden! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Va a llegar la policía! ¡Vámonos ya! ¡No hay tiempo! Érase una vez un señor y una señora que tenían una vida muy feliz, pero tenían un problema. No tenían hijos. No tenían hijos. Aguanta, hermano. Falta poco para llegar. Disculpe, ¿la unidad de cirugía? Por ahí. Gracias. De nada. Buenas tardes. ¿Es usted Julia Danilova? Soy el investigador de asuntos especiales, Rakitsky. Lo siento, pero necesito hacerle unas preguntas. Cuénteme lo que vio. Sí, claro. Mi hermana y yo íbamos camino a la clínica de maternidad. Ella está a punto de dar a luz y de repente empezó todo esto. Llegaron en un auto y no pude ver la matrícula. Aunque pude ver la cara de uno de ellos. Perfecto, quédese tranquila. ¿Y mi hermana? Hemos hecho todo lo posible. No pudimos salvarla. Pero si solo estaba... Lo siento mucho. Pero la bebé está viva. ¿La bebé? Pudimos salvarla. Disculpe. Todo estará bien, todo saldrá bien. Venga, levante, vamos, vamos. Con cuidado ahí, levántenlo. Vamos, vamos. Así es, súbalo. Eso es. Tranquilo, todo está bien, todo está bien. Tranquilícese, señor. Quieto, quieto. Dasha. Señor, Dasha. Señor, no puede levantarse. Dasha, téngalo. Agárrenlo. Párenlo, ¡Dasha! ¡Sveta! ¡Dasha!
¡Señor, deténgase! ¡Dasha! ¡Sveta! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Suélteme, Dasha! Tomaron esta foto en la escena del crimen. Es horrible. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Los delincuentes estaban bien preparados y sabían lo que hacían. Encontramos este auto quemado debajo del puente. Es el mismo auto antes de ser quemado. ¿Ha visto este auto en la escena del crimen? Es difícil para mí decirlo. Sí, la entiendo muy bien. Me comentó que había visto la cara de uno de los atacantes. Vitya, enséñale las fotos. Mírelas con mucha atención, por favor. Tal vez podrá reconocer a alguien. Julia, sin prisa, por favor. Usted es la única que ha visto algo. Sí, está bien. Aquí está. Es él. Kolodin, Artur Valerich. ¿Estás segura de que fue él? Jamás olvidaré esa cara. Dasha, ¿alguna vez te conté cómo nos conocimos, mamá y yo? Estudiábamos juntos y hacía mucho frío en ese entonces. Yo tenía un gorro. Un gorro de lana. ¿Te acuerdas de ese gorro, amor? Yo iba caminando por la calle. Y tu mamá vino corriendo y me tiró el gorro. El gorro cayó al suelo y yo... ya no pude vivir sin ella. Buenos días. Es usted. Buenos días. ¿Sabe que en 2 días dan de alta a la bebé? ¿Quién va a venir a buscarla? ¿Se sabe algo del padre? No tiene padre. No quiere saber de ella. ¿Entonces se irá a un orfanato? Es tan tranquila y bonita. Acaba de nacer y no tiene nombre ni familia. Me la llevo yo. Y su nombre es Antonina. Tonia. Andrei, hola. Hola. Pensé que estabas descansando. No puedo quedarme en casa. No lo aguanto. Yo podría haberlo evitado, ¿verdad? El accidente es culpa mía. Andrei, no te sientas culpable. No lo hagas. No podemos elegir nuestro destino. No podemos. Oye, Soto. Ven. Llevan toda la mañana buscándote. Andrei. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Qué tal? Tú vete a trabajar. Tú ven conmigo. Me alegra que estés aquí.
¿Cómo estás? Estoy bien. Y listo para trabajar. Bueno, aún es pronto. Pero apoyo tu deseo de volver a trabajar. El trabajo lo cura todo. Ya sabes. Así que, después de una evaluación psicológica... ¿Disculpe? ¿De qué evaluación psicológica me habla? André, las reglas son iguales para todos y lo sabes bien. No, señor. No voy a hablar con ningún psicólogo. No lo necesito. Nadie va a entrar en mi cabeza y a hurgar en mi dolor. Bueno, yo no quiero que entres a algún edificio en llamas y te quedes allí a propósito. No me va a ver ningún psicólogo. Capitán Soto, va a tomar esos días de descanso en contra de su voluntad. No necesito ningún descanso. Renuncio. ¡Capitán! ¡Venga aquí! Dios, Dunia, ¿qué te pasa? Bebé, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Mira, aquí está tu chupete. Toma. ¿No lo quieres? ¿Tienes hambre? Espera, espera, ya vuelvo. Ya voy, Tonia, ya voy. Ya voy, Tonita. Ya está, toma. Come. No, no quieres. Está muy fría, caliente. ¿Qué es? No te entiendo. Ven, vamos. Ya está, bebé, ya. Perdóname, por favor. Sé que tendría que ser distinto. Nos gustaría que tu mamá estuviera aquí. Pero pasó lo que pasó. No podemos hacer nada. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva vida, ¿sí? Tú y yo, las dos. Tenemos que hacerlo. Julia, no entiendo nada. ¿Qué pasa con usted? Licencia por maternidad. Está bien que sea licencia por maternidad, pero ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? No lo sé, un año. Después le busco una guardería y... Un año. Regreso al trabajo. Entiende que no podemos esperarla un año completo. Esta es su mejor oportunidad. El puesto de director financiero está vacante, ¿entiende eso? Sí, lo entiendo. No hay más que hablar. Buenas tardes, Zinaida. Le traje unas cosas de la residencia y quería pedirle un favor. Renuncié al trabajo y me gustaría pedirle si pudiera quedarme. ¿Sería posible? Necesito reponerme de alguna manera. Te pedí que te quedaras aquel día. ¿Lo recuerdas? Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te atreves a venir aquí entonces? Tú eres el que debería estar muerto. Tú. Si han ido por tu culpa. Zinaida, por favor. No quiero volver a verte nunca más. Fuera de aquí.
Vamos, amigo, levántalo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasó? Mi pierna. ¿Podría seguir trabajando? ¿Está bromeando? ¡Ey! ¡Señor! ¡Venga! Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿puedes ayudarnos a descargar? ¿Qué están descargando? Ven, acompáñame. Oye, veo que eres bombero. Lo era, pero ahora estoy desempleado. Sí, pues agarra ahí, por favor. Un año después. Chicos, a trabajar, los topógrafos ya se fueron. Sergei. ¿Y tu uniforme? Hoy es mi día libre, voy a la ciudad. No, hoy no. Tendrás tu día libre mañana, estamos atrasados. Sergei, no puedo hoy, no puedo. Qué mal. ¿Es una emergencia? Tengo que ir al cementerio, ya hace un año de... Lo siento, no me acordaba. Por supuesto, vete. Todos a trabajar, vamos. Muy bien, déjame ayudarte. Así, muy bien. Ten cuidado. Qué niña más buena. Bien, y... Vamos, o llegaremos tarde al jardín. Buenos días, señorita Danilova. Buenos días. ¿Qué tenemos aquí? Mira cómo creció. Toma, esto es para ti. ¡Wow! Sí. Me llegó su mensaje de venir aquí a las 10. Decidí venir por usted personalmente. Atrapamos a Colodín. ¿En serio? ¿Ha pasado tanto tiempo? Por fin, y necesitamos su ayuda para identificarlo. Claro. Julia, muchas gracias por haber aceptado venir. Por favor, pase a mi oficina. Voy por unos documentos. Está bien. No me tardo. Te dije que iba a salir pronto. Nunca me escuchas. Solo haz lo que te digo, por favor. No confías en mí. Soy el mejor abogado de esta ciudad. Anda. Yo me encargo de todo. ¿De verdad no puede verme? No, a menos que sea un adivino. Lo único que puede ver es su propio reflejo. Es él. Estoy segura de que es él. Muy bien, tome asiento, por favor. Pronto será el juicio. Necesitamos su testimonio. Espere. Firme aquí, por favor. Le informo que solo tenemos las pruebas indirectas. Si por alguna razón usted no aparece o no viene, Colodín podría quedar libre. No se preocupe, estaré ahí. Muy bien, nos tendríamos que ver mañana para aclarar los últimos detalles. Sí, está bien. Entonces, hasta mañana. ¿Va al trabajo ahora? No, al cementerio. Se cumple un año del asesinato de Katia. ¿Qué dice Colodín sobre aquel día? Dice que nunca ha estado ahí. Así que sea cuidadosa con su testimonio. Y lo estoy siendo. Petya Kudryashov, ¿cómo has estado tanto tiempo sin verte? Desde que renunciaste, Anton. Nos vemos, el taxi me espera. ¿Y cómo fue todo? ¿Pudo identificarlo? Bueno, hay problemas con eso. Lo siento, tengo que irme. Por fin. ¿Qué nos cuentas?
¿La que vio todo? ¿Va a salir ahora? Listo. Escuchen, una chica reconoció a mi hermano. En este momento está saliendo del edificio. Es una rubia en traje beige. ¿Dónde está? Allá. Se acerca al coche. Voy por ella. ¡No! Aquí no. Hay cámaras grabando por todas partes. La seguiremos hasta un lugar sin gente. Katerina Valentinovna Danilova. Hola, Katia. Ya pasó un año. Aquí estoy otra vez. Mis niñas queridas. Nunca pensé que te extrañaría tanto. Daria Andreevna Zatova. Estoy más o menos. Doña ya sabe caminar. Pero ya sabes. Es muy graciosa. Me las arreglaré. Y... siempre lo hago. Ya me voy, Katia. Hasta luego. Ves muy bien de lejos, ¿eh? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es lo que no entiendes? Ahora lo entenderás. ¡Ayuda! ¡Sujétale las manos! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Deténla! ¡Mátala ya! ¡Que la mates! ¡Oh, ven aquí! ¿Cómo es que? Ya basta. ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¿Qué fue lo que pasó ahí atrás? ¿Querían matarla? Soy testigo principal. Mi hermana fue asesinada hace un año. ¿Cómo me encontraron? ¿Dónde se ha metido? ¡Rápido, apúrese! Te dio duro, ¿eh? Yo cállate. Mierda. Se nos fue. Sí, no importa. Vamos a la salida principal. Boxeador nos está esperando ahí. Rápido. Hay que largarse de aquí cuanto antes. Lo vi antes, allá atrás, antes de todo esto. ¿Quién es usted? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo? Mi familia está enterrada aquí. Perdón. Mi hermana también está enterrada aquí. ¿La llevo a un hospital? Tiene sangre, aquí en el cuello. No, muchas gracias. Ya me ayudó bastante. Necesito llamar al investigador. Mi teléfono quedó en el bolso. ¿Me presta el suyo? No tengo teléfono. Tonia, tengo que ir a buscarla al jardín. Entonces vamos a hacer esto.
Vamos a ir primero por su hija y después vamos a pensar bien en qué hacer. ¿Entendido? Sí, sí. ¿Es usted bombero? Sí, sí, vamos, vamos. ¿Qué tipo de hombre era? De verdad no sé. ¿Parecía un policía? Se veía descuidado, parecía un vagabundo. Pero peleó como un tipo duro. Entonces trabaja como encubierto. ¿De quién hablas? De aquel tipo. Seguro la policía lo mandó para protegerla. Toma, revísalo. La próxima vez primero matamos al policía y ya después nos encargaremos de la mujer. ¿Está claro? Entendido. Aquí está. Encantados de conocerte, Julia Valentinovna Danilova. Es jefa de contabilidad. Jardín de Infantes Sonrisa. Su hija duerme profundamente, pero no importa, la despertaremos ahora. Tiene sangre en el cuello. Aquí. Me lastimé. ¿Cómo pasó? Fue un accidente. ¿Podrían darse prisa? Es que estoy un poco apurada. Sí, sí, claro. ¿Y quiere que hagamos algo con esa herida? No, estoy bien, gracias. Tú baja también, vamos a ir los tres. Yo me encargo del tipo ese y tú de la mujer, y que no escape, ¿entendiste? ¿Y ahora, boxeador? Yo iré por delante. Tú busca una entrada por detrás, siempre hay una en estos lugares. ¿Entendiste? Sí. ¿Me ayudas a ponerte los zapatos? Sí. Así es. ¿Cómo está? ¿Se siente mejor? Sí, gracias. Muchas gracias por su ayuda. No le quitaremos más tiempo. Adiós. Bueno. Suerte entonces. Gracias. Mi nombre es Julia. Encantado, yo soy Andrei. Despídete del señor. Adiós. Adiós, adiós. Espera, espera. Te vestimos y nos vamos a casa, ¿sí, cariño? ¿Puede hacer usted, por favor? ¿Y por qué no lo hacen ustedes mismos? Si pudiéramos hacerlo, no se lo estaríamos pidiendo. No la molestaríamos. Necesitamos verla, es urgente. No pueden entrar. Está prohibido. Señora, por favor, también somos padres. Solo que nuestros hijos no están en este kinder. Está bien. Pasen. Gracias. No le haremos daño a nadie. Está aquí. Nos encontraron. ¿Quién? ¿Cómo? ¿No puede ser? ¿Tan rápido? Escúchame. ¿Hay otra salida? Sí. Está bien, la sigo. Vamos. Sígame, sígame. Espera. Vamos, por allá. Vamos. Por aquí, vamos. Vamos, deprisa. Deme la bebé. Vamos. Cuidado. Ahora usted, deme sus manos. Sí. ¡Vamos, deprisa! Cuidado, con cuidado. Eso es. Vamos, mi amor. Vamos. Vamos. ¿Qué había por allá? Llegamos tarde. Ya vino por la niña. Entonces haremos una visita a los compañeros de Julia Valentinovna. Seguro alguno de ellos sabe darnos la dirección de su casa. Vamos a Novospaskaya 12, encuéntralo.
Ya vamos a comer, mi amor. Hola, ¿el señor Rakitsky? ¿No? ¿Pero está ahí? Soy Julia Danilova. Por favor, que se ponga en contacto conmigo. Es urgente. Gracias. Adiós. ¿Y bien? No está. Me dijeron que ya me llamará. Hola, ¿quién es? Julia Valentina. Soy Svetlana Alexandra, maestra del jardín. Quería avisarle... Dos hombres vinieron aquí. Buscándola. Dijeron que encontraron su bolso. Lo raro fue que nos pidieron su dirección. ¿No le dijeron nada? ¿Ni mi número de teléfono, ni nada? No, nada. Está bien. Adiós. Gracias. Pidieron mi domicilio y saben mi nombre y mi apellido. Ven, de mis tarjetas de presentación de mi bolso. ¿Qué haremos? Debería encontrar un lugar más seguro. Y desde allí podré llamar al señor Rakitsky. ¿Tiene dónde ir? No sé. Puedo llamar a mis amigas. Una de ellas tiene casa en el campo. No, no. Ahí es donde primero buscarán. ¿Alguien más? No sé. Podría alquilar la primera casa que encuentre en las afueras. De esa manera no me encontrarán. Perfecto. Suena bien. En 300 metros, gire a la izquierda. ¿Hola? No, ya se había ido. Se la llevó antes de que llegáramos. Ahora vamos a su oficina. Pero, ¿por qué? Está bien, lo haremos ahora. Está conectado al satélite. No podemos ir a su oficina, no quiere que nos vean allá. Quiere más información sobre ella para buscarla en la base de datos. Bisonte, pásame el bolso. Ya busqué bien, no hay nada más. Ruta calculada. Mal trabajo, Bisonte. Aquí hay una factura de teléfono. ¿Y qué? Que aquí está su dirección. Espera, mi amor, ahora te doy el biberón. ¿Dónde lo puse? Para usted, un nuevo celular. Está cargado y listo para usar. Un segundo. Deje que le ayude con eso. Investigador Rakitsky al habla. Eugeni Petrovic, soy Julia Danilova. ¿Sí? Me garantizó que me iba a proteger, ¿no? Sí, pero... Me encontraron para matarme. ¿Cómo supieron de mí? ¿De quién me habla? ¿La gente de la calle me debe ayudar? Un extraño es más prudente que la policía. Dime, ¿dónde estás ahora? No tengo a dónde ir. ¿Cómo? No voy a ir con mis amigas o me encontrarán. Así que me voy al campo donde acabo de alquilar una casa. Nadie lo sabe. Anote la dirección. Sí. Díctemelo, por favor. Lo tengo. Estaré allí mañana por la mañana. ¿Seguro? No se preocupe. La estaremos protegiendo como único testigo. Sí, eso ya me ha dicho antes. ¿Qué le dijo? Me prometió venir mañana, tal como usted dijo. Excelente. Ya podemos seguir solas. ¿Le debo algo por el teléfono? No, no. Es un regalo. Deme la bolsa, por favor. A ver dónde lo puse. Deje que le ayude con la bebé. No, no hace falta. Por favor, pásamela. Bueno, un momento. Eso es. Ya, ya. Ven conmigo, Tonia. Toma, toma, mi amor. Julia, escúchame. La policía no vendrá hasta mañana. ¿No tendrá miedo? Estará sola, con una bebé, en un lugar desconocido y no habrá nadie para ayudarla. No, pero usted tiene su vida. Ya no. Pero eso no importa ahora. Deje que las acompañe. Así me quedo más tranquilo. ¿Puedo? Vamos. Está bien.
chicos, entren. Tú al cuarto, tú a la cocina. No hay nadie. Miren. Todavía está tibio. La maldita se escapó. Bueno, ya hemos llegado. Claro, no es una cabaña de lujo, pero a la gente de la ciudad le gusta. Por aquí es muy tranquilo, hay un bosque, un río, nadie alrededor. Pueden ir a buscar setas y vayas al bosque. Por allá hay un muelle con una lancha. Aquí tiene. Debo pedirle un favor, no le diga a nadie que le alquiló esta casa. ¿Pero quién me iba a preguntar? No hay luz en la cocina. Mañana envío a alguien que lo arregle. O tal vez su esposo pueda. Sí, yo arreglaré todo, señora Bárbara. De acuerdo, tome las llaves. Bueno, me marcho. De hecho, adentro de la casa hay una caja de herramientas. Puede buscarla. Está bien. Gracias. Que estén bien. Igualmente. Nos vemos. Que le vaya bien. Igualmente. Vamos. Tonia ya se durmió. Usted también. Váyase a dormir. No me diga lo que tengo que hacer. Sé perfectamente que... Disculpe. Estoy muy nerviosa. Pasé mucho miedo y... Es un sentimiento muy feo. Tiene toda la razón. Me iré a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Andrei, ¿va a desayunar con nosotras? Sí, gracias. Tendré todo listo en 15 minutos. Si no te reconozco. Ah, ya. Me había descuidado mucho últimamente. Tonia va a pensar que eres otro señor. ¿Sí? Probé la tortilla. No sé si me habrá quedado muy buena. No suelo cocinar. ¿No le gusta cocinar? No para mí sola. Supongo que aprenderé más cuando Tonia crezca un poco. Entiendo. Me llamó el investigador. Dice que estará aquí en un momento junto a un policía armado. Así que usted
puede regresar a Moscú. Bueno, me iré entonces. ¿Tan pronto? Terminé de desayunar primero, no hay prisa. Esperaré al investigador. Así me aseguro de entregarlas, sanas y salvas, ¿de acuerdo? ¿Entregarnos? No somos maletas. Tony y yo somos mujeres adultas e independientes. Claro. Ya. Está bien, pero... ¿le parecería bien si... cuando pase todo esto, la llamara por teléfono? Usted no tiene teléfono. Claro. ¿Qué tipo de persona es? No sé nada sobre usted. Solo sé que se llama André y que trabajaba de salvavidas. ¿Pero qué quieres saber de mí? Sí, antes era bombero. Ahora soy... obrero. ¿Y su familia? Tuve una. Pero Julia, no hablemos de esto. Usted ya tiene muchos problemas. ¿Para qué quiere conocer los míos? ¿Quieres más? Sabe, Tonya no es verdaderamente mi hija, sino de mi hermana. La adopté después de su muerte. ¡Qué bien! Hizo lo correcto. No hay nada más importante que nuestros hijos. Sí. Tantos pañales y biberones. No se comparan con hacer un informe anual. No me enseñaron eso en la universidad. Bueno. Es hora de que me vaya. Muchas gracias. Hizo mucho por nosotras. No se preocupe, estaremos bien. Bueno, suerte entonces. Adiós. ¿Cómo se llamaba el dios del inframundo? Son 5 letras, ¿sabe? Hades. ¿Sigues buscando? Lo hemos revisado 1000 veces. No entiendo dónde se puede haber metido. No entiendo qué estamos haciendo aquí. Está claro que se nos ha escapado. No parece ser tonta. Deja de gritar. Se te dijo que te sentaras a esperar. Así que espera aquí sentado y callado. Sí, ¿quién es? ¿Y bien? ¿Ninguna información? ¿A dónde podría ir? ¿De dónde sacaste ese periódico? Estaba en su casa. Déjame verlo. La tenemos. ¿Puedo comprarle un chip en este momento? Claro, permítame su pasaporte. Sí, está bien. Tome. Gracias. ¿Pero este no es usted? ¿Cómo que no soy yo? Vamos, mi amor. Cierra los ojos, no te preocupes. Acuéstate ya, vamos. ¿Quieres que traiga tu biberón? ¿Quieres? Espera. ¡Mamá! ¡Tonya, espera!
Tonia, Tonia, vamos. Tenemos que irnos, vamos. Ven. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos, vamos a pasear. Vamos. En silencio. Vamos, ¿qué hay por la ventana? ¡Wow! Vamos. Por allá. No hay nadie. André, ellos están aquí. Sí, los vi. Escúcheme, tenemos que salir de aquí. Vamos, sígame. Vamos, cariño, vamos. Vamos, vamos. Por aquí, vamos. ¿Dónde? No hay rastros de la policía. Así que debe estar sola con la niña. Fíjate ahí. Siento que está por aquí cerca. No hay forma de que escape nadando, ¿verdad? Tranquilas, tranquilas. Todo estará bien. Vámonos, bisonte. Oye, escucha. ¿Y si se fue con aquel tipo del cementerio? No sé, a comprar leche o algo. Ok, vámonos. Ya se fueron. Tranquila. Usaremos el bote para escapar por el río, ¿de acuerdo? Bueno, vamos. Sí. Va. ¿Y bien? Nada. En el río tampoco hay nada. No importa si estás sola o con alguien, su única opción ahora mismo es tomar el tren. ¿Y qué? Y nada, a lo mejor sigue en la estación y la alcanzamos. No sé para qué me metí en esto. No voy a decir nada en el juzgado, solo quiero que me dejen en paz. Nunca me había sentido tan impotente. André y sin su ayuda. Julia, no las voy a dejar solas hasta que encontremos un lugar seguro. Y no debería negarse a confesar. Esta gente debería estar en la cárcel. Sí, lo sé. Pero ¿cómo encontraron la casa? Nadie lo sabía. Excepto el investigador Rakitsky. Él sabe dónde trabajo, dónde vivo, sabe todo de mí. Encima tiene encerrado al jefe de la banda. Entonces tiene que ser alguno de sus empleados. Seguramente ni el inspector sabrá de quién se trata. Su asistente, su apellido, Kudryashov, me habló muy raro durante la identificación.
¿Qué hago ahora? No tenga miedo, Julia. Tengo una idea. Alguien la asustó. Parece que ellos llegaron primero. ¿Cómo supieron que estaba aquí? ¿Crees que ellos...? No sé nada, Petia. Esperemos que haya logrado escapar. Señores, revisen el lugar. Ponla como buscada, Petia. Sí, señor. Y que nuestra gente verifique la línea de Danilova. A lo mejor la están escuchando. Cuanto antes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mi amigo trabaja aquí. Nos puede ayudar. ¿Vamos? No. Esperémosle aquí. Es hora de descanso. Él vendrá ahora. ¡Dima! ¡Andrei! ¡Hola! ¿Qué haces, amigo? Dima. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué haces por aquí? Dima, perdóname. No aparecí en un año, y ahora vengo a pedirte un favor. ¿Qué pasa? ¿Estás en aprietos? ¿Están contigo? No puedo responderte ahora. Perdón, déjame tu auto una semana. Te lo voy a devolver, lo sabes. Ok, toma. Pero cuídalo. Dima, eres el mejor. Muchas gracias. ¡Gracias! Espérenme aquí mejor, ¿sí? No me tardo. Sí. Solo será un momento. Está bien. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Zinaida. Andrei. ¿Qué viniste a buscar? No eres bienvenido aquí. Ayuda. No te voy a ayudar. No soy yo quien la necesita. Veo que tardaste poco. Es tu nueva familia, ¿no? ¿Disfrutando la vida? ¿Ya te olvidaste de Dasha y de Sveta? ¿Cómo te atreves a traerlas aquí? Señora Zinaida, ella necesita ayuda. No tiene dónde ir, por eso la ayudo. Y yo no soy la Madre Teresa. No te ayudaré ni a ti ni a tus mujeres. Fuera de aquí o llamaré a la policía. Bueno, Julia. ¿Por qué dice eso? Andrei es un hombre decente. No somos nadie para él y, sin embargo, nos está ayudando y usted... Ya. ¿Dónde vas con un niño tan pequeño? Los dejaré entrar solo por su hijo, pero a ti no quiero verte en mi casa. ¡Vamos! ¿Y usted? Julia, pase aquí la noche. Estaré aquí mañana por la mañana. No puede irse. ¿Conocen su cara? Podrían hacerle algo. Julia, no se preocupe por mí. Estaré bien. Vayan adentro. Rápido. Bueno, aquí tendrías tus sábanas. Y en la cuna está todo limpio para tu hijo. Muchas gracias. Y perdón por invadir su casa y venir sin avisar. No pasa nada. Ah, en esa caja hay ropa para el niño. Puedes usar lo que creas necesario. Gracias. Buenas noches. Thank you.
Hola, soy Rakitsky. Esta vez necesito tu ayuda. Quiero que investigues a alguien. Quiero saber a dónde va, con quién se reúne y lo más importante, a quién llama. ¿Que quién es el sujeto? Es mi asistente, Petya Kudryashov. Sí, bueno, desde hace mucho que nada me sorprende. ¿Lo harás? ¿Pasa algo? Está muy caliente. Nunca se había enfermado antes. Déjame tocar su frente, a ver. Es verdad, está muy caliente. Ay, no tengo medicinas. Ya sé. Buscaré un poco de vinagre y lo pondremos en su piel. ¿Sí? Eso servía. Se lo hacía a mi hija de pequeña. No se preocupe. Ah, y abrácela fuerte. El calor de la madre le ayudará. Así, así, bien fuerte. ¿Cómo sigue? Parece que ha bajado la fiebre. Me alegra que hayan venido. Imagínate sola, con un niño tan pequeño. Le agradezco mucho que nos dejara dormir aquí. Nos iremos en cuanto Andrei llegue. Sobre eso, he pensado que podrían quedarse, al menos hasta que la niña se encuentre mejor. Señora Zinaida, disculpe. Sé que no es asunto mío. No sé qué habrá pasado entre usted y Andrei. Pero no debería tratarlo de esa forma. Yo le pedí que no se fuera aquel día. Pero él tenía mucha prisa en regresar a la ciudad. Tuve un mal presentimiento, pero él no me creyó. Tuvieron un accidente con el auto. A él no le pasó nada. Pero yo perdí a mi hija y a mi nieta. Andrei se siente muy mal. Además, solo se tienen el uno al otro. Deberías dormir un poco más. No dormiste nada anoche. Rakitsky al habla. Hola, soy Golikov. Hemos chequeado a Kudryas. No tiene nada, está limpio. ¿Y el teléfono de su casa? Casi no lo usa, solo cuando llama a sus padres a otra ciudad. Mayormente utiliza su celular. Hasta Vidya Kozirev lo había revisado bien. Sabemos lo meticuloso que es este genio de la computación. Así que no, no hay nada. Está bien. De hecho, este Petya es bastante aburrido. No escribe a ninguna chica y no está en las redes sociales. Es raro para un chico tan joven. ¿Tendrá otro número telefónico? No, solo tiene ese. Vamos, Eugene, alégrate de que el chico esté limpio. ¿Seguro? Te dije que el mismo Kozirev lo había revisado. Está bien, gracias. Señor Eugene. Sí, lo mantendré informado. ¿Qué tienes ahí? Hablé con una empleada del cementerio. Le pregunté sobre la pelea.
¿Y qué te dijo? ¿Ha visto algo? Al día siguiente encontró esto en el lugar de la pelea. Normalmente los bomberos salvavidas usan placas de este tipo. Debe pertenecer a alguien que estuvo ahí. De hecho, la maestra del jardín vio a Danilova con un hombre. ¿Lograron identificarlo por su número de placa? Claro. Es el capitán Andrei Viktor Sotov. Trabajaba de salvavidas, pero renunció hace un año. Fue testigo del accidente vial donde murieron su esposa y su hija. Por casualidad, el accidente ocurrió el mismo día que mataron a la hermana de Danilova. Tonia, vamos, una más. Una última cucharadita, vamos, vamos, vamos. Tonia, mira qué muñeca encontré para ti. Es una muñeca muy linda. Mírala. ¿Te gusta? Era de mi nieta. Oh, sí, es muy bonita. Vamos, Tonia, una cucharadita más, por favor. Una más. ¿Vamos? Es Andrei. Yo bajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Tonia? Nuestra gente. Gracias. Tonia tuvo fiebre toda la noche. Zinaida nos ayudó. Dijo que me puedo quedar hasta que Tonia se mejore. Qué bien. Me alegro. ¡Tonita! ¡Ya voy! Ya me voy. Solo quería traer algunos juguetes y comida. Ya que estás aquí, pasa. Ahora regreso. ¿A dónde vas? Ni siquiera nos contestó. Mira. ¿Qué fue eso? No entendí nada. Trata de adivinarlo. ¿A nuestro doble agente le da miedo que le descubran? Escuchen, no le habían asignado ninguna custodia a la mujer. Aquel tipo no era policía, estuvo allí por casualidad. ¿Y qué? Ahora sabemos dónde trabaja. Entiendo. Primero encontramos al héroe y él nos llevará a la chica. Fácil, ¿no? Así es, maluco. Gracias. ¿Qué puedo hacer ahora? No me quiero esconder hasta el día del juicio. Lo sé. Julia, tú... Disculpe, usted... Podemos tutearnos. Entonces, hay que llamar a Rakitsky. Es obvio que hay un traidor entre ellos. Incluso a Rakitsky habría que vigilarlo. ¿Cómo? Deberías quedar con él. En algún lugar público para estar más seguros y ver si alguien lo sigue. ¿Puedo llamarlo ahora mismo? Para. Julia, no puedes llamar desde aquí. Pueden rastrearte. Tony está aquí y es muy arriesgado. Haremos lo siguiente. Lo llamaré desde el auto. Iré yo solo. No, este es mi problema, así que voy contigo. Julia, yo sé lo que estoy haciendo. Iré yo solo a verlo. Iré con usted y punto. Listo, vámonos. Mami regresa pronto. Adiós. Van a la ciudad y te van a traer muchos dulces, ¿a que sí? Adiós. Adiós. Estarán aquí muy pronto. Sí. Adiós. Ya se van, ya se van.
¿Llegó la hora? Hola, ¿hablo con Rakitsky? Me llamo Andrei Soto. ¿Estará cerca? Sí, todo el tiempo. Entonces sí. ¿Qué? No te oigo bien. ¿Qué hace aquí? Está prohibido... Soy del comité de investigación. ¿Podría usar su equipo, por favor? Gracias. ¿Qué está pasando? Todo bien, no se preocupe. Me quedaré aquí por un rato. Aquí tiene su café, señor. Gracias. ¿Qué me cuentas, Petia? La estoy buscando, pero no la veo por ningún lado. El investigador está sentado ahí. ¿Ves? Parece que se van a encontrar. El plan es el siguiente. Me quedo aquí mismo, porque se ve bien todo. Bisonte, ve al estacionamiento. Y tú, Maluco, revisa el primer piso. Pero usa tu cerebro. Petia, ¿ves algo? Ya deberían estar aquí. Son como 15 cámaras y solo tengo 2 ojos. Bisonte. La estoy viendo. Parece ser ella, al lado de las escaleras. No hay apuro, yo me encargo de ella. Busca a ese tipo mejor. Debe estar por aquí cerca. ¡Andrei! ¡Están aquí! A ver, ¿y eso? Amplíame esta cámara. ¡Esta! ¡Rápido, vamos! ¡Ven aquí! Ya la vi, está en el primer piso, al lado de las escaleras mecánicas. ¡Gracias!
Contéstame. Por favor, no me haga daño. Tengo una niña. Me da igual tu maldita hija. ¿Nos querías mandar a la cárcel? ¡No! Vamos, hay que irse de aquí. ¿No nos dejarán? Te aseguro que sí. Hola. Sí, estoy en el estacionamiento. Solo hay gente caminando. Acaba de salir un obrero. Con cuidado. Vamos. Sube el auto. Sí, ¿y qué? Te dije que no había pasado por aquí. Estoy mirando bien. Entendido. Sí. Lo siento, ese maldito me dio por la espalda. Ya era mía, ya la tenía. Pero de repente apareció ese tipo y... ¡Sí, sí! ¡Se me escapó! No voy a testificar. Me matarán si lo hago. Julia. No quiero que Tonya se quede huérfana. ¿Has visto los ojos de ese hombre? Está bien, ya basta. Tranquilízate. Hablaremos después. Parece que el señor Soto salvó a nuestro único testigo por segunda vez. ¿Cómo no los viste? Pero hay tantas pantallas, uno no puede con todas. ¿Cómo se enteraron de la cita? Bueno, ¿y qué hacemos? No lo sé, Petia. Me temo que Danilova no va a querer testificar. Sí. Ya no confiará en nosotros después de lo de hoy. Ni siquiera confío en mí mismo ahora. Vamos. Duerme ya, dulce niña, duerme ya, duerme ya. Gracias. Espera, yo te ayudo. No aguanto más. Primero le quitan la vida a mi hermana y ahora arruinan la mía. Encima tú me estás ayudando y te arriesgas. Por mí no te preocupes. Andrei, escúchame. No podemos quedarnos aquí sin Aida. Esta señora es su casa, es su vida. Pero este es el lugar más seguro para nosotros. Nadie lo conoce. No pueden irse de esta casa. Piensen al menos en la niña. Los voy a ayudar. No me importa quién los persiga.
¡Señor Eugene! Espera, Petia. Señor. ¿Qué es lo que quieres? Solo quería... ¿Investigador Rakitsky? Sí, ¿y usted es Andrei Soto? Sí, tenemos que hablar de Julia. Andrei, acabo de enterarme de que nos estaban escuchando. Está lista. Quiere testificar. Sí, eso está muy bien. Demos un paseo. Buenas tardes. Oh, gracias por hacerme un hueco. Llevo una semana detrás de usted. Necesito aclarar unos detalles sobre el procedimiento. Sí, voy a eso. Este es el material que le interesa. Nos tomó mucho tiempo recopilarlo, así que espero que sirva. Lo terminamos hace poco. Ajá. Un día antes del juicio, sí. Excelente trabajo. Llevo 3 casos a la vez, así que no tengo mucho tiempo. Sí, claro, el tiempo nunca es suficiente. Discúlpeme. Sí, por favor. Sí. Sí, hola, soy yo. Tenemos un permiso, así que ve por ella. Tráela mañana a las 9 al comité de investigación. No, yo la llevo al juicio. Vamos en un coche viejo sin escolta. No quiero llamar mucho la atención. Ah, y recuerda que va disfrazada, así que no la vayas a perder mañana. Bueno, te dejo, tengo prisa. Muy bien, todo completo por aquí. He aclarado todas mis dudas. Que le vaya bien. ¿Tan rápido? Pues sí, soy un profesional. Profesional. Hola, boxeador. Acabo de reunirme con el investigador. Sé cómo la pueden atrapar. Te llamo desde mi auto después. ¡Petia! Hola. El día acabó y la noche llegó. Estando juntas todo irá bien. La ciudad duerme y las calles también. Andrei, ¿acompañarás mañana a Julia a la corte? Sí, Zinaida. Mañana va a ser un día difícil. Me pidió que cuidara a Tonita. Discúlpenos por ocupar su casa por tanto tiempo. Pronto todo terminará. Al contrario, es un placer para mí. Son como si fueran de mi familia, tanto Tonita como Julia. Así que te agradezco mucho. Gracias a usted. ¿Por qué boxeador nos mandó aquí? Y él se quedó en el juzgado. ¿No quiere involucrarse? Nos está tendiendo una trampa. Relájate, maluco. Boxeador nos está ayudando. La van a traer directamente aquí y nos quedaremos a esperarla. Vaya. Míralo. ¿Es él? No consigo verle la cara. No reconozco a la mujer. Deberíamos matarlos aquí mismo.
Buenos días. Avisa al señor inspector de que aquí acaban de llegar Julia Danilova y Andrei Sotov. ¿Lista? Ya está informado. Aquí tiene sus pases. Excelente. Gracias. Vamos. Me consta que Danilova está aquí. Lleva puesta una peluca y gafas. Comité de investigación. Ahí está. Es ella. Boxeador, todo va sobre ruedas. Eso espero. Entonces, Kotia, el abogado dijo que eras de confianza. Si me defraudas, vendré por ti, te lo juro. Si no eres tú, seré el abogado. No me amenaces. No tengo nada que perder, me acercaré a ella y la mataré. Perfecto. Te acercas al juzgado y te quedas allá, sin llamar la atención. La van a traer al juzgado como sea. Hasta si nos habían engañado, allí estará. Y la matas. Sí, ya entendí. Haré lo mejor que pueda. Es para que te cambies. Maluco, vámonos de aquí. Espera, voy a chequearla. ¡Te dije que era una trampa! ¡Policía! ¡Las manos arriba! ¡Al suelo! ¡Están bajo arresto! ¡Al suelo! ¡Que te quedes quieto! ¡Al suelo! ¡Que te he dicho que te estés quédense quieto! ¡Quédense quietos! ¡Bastardos! Kotia, voy para allá. Mátala en cuanto la veas. Escucha, llénala de balas hasta que caiga muerta en el suelo. Kotia, ella no debe llegar al juzgado. ¿Me entiendes? Bien, adiós. Todo está por terminar. Mírame. Todavía no. Vamos a esperar la información de Rakitsky. ¿Dónde está el tercero? Vete al diablo. Tal vez tú sabrás. ¡Vete al demonio! ¡Vamos! ¡De uno a uno a la furgoneta! Tenemos a dos de ellos. El tercero debe estar por allá, cerca de ustedes. Ya detuvimos a dos, falta uno. Eso es malo. ¿Podría estar aquí? Lo dudo. Debes saber que arrestamos a esos dos. Seguramente está huyendo. ¿Está lista?
Vamos entonces. Danilova, pase. Hasta aquí podemos acompañarla. No te preocupes. Todo saldrá bien. Estoy contigo. Ve. Señorita Danilova, el tribunal le advierte sobre un enjuiciamiento. Según los artículos 307 y 308 del Código Penal, en caso de negarse a declarar o presentar declaraciones falsas. Por favor, firme este papel confirmando que ha sido advertida de la responsabilidad de enjuiciamiento. El derecho a la primera pregunta corresponde al fiscal. Sí, su señoría. Testigo, por favor, informe al tribunal sobre el incidente que tuvo lugar el 23 de mayo de 2014, aproximadamente a las 3:40 p.m. que hubo en el cruce de las calles Veteranov y Podolskaya. Katia y yo íbamos caminando y ella se cansó. Testigo, aclare. ¿Quién es Katia? Katia es mi hermana. Katia Danilova. Continúe. Pasaba una camioneta de valores y de repente apareció un auto y se le cruzó por el camino. Bajaron varias personas del auto y dispararon a la camioneta. Después me enteré que no había sobrevivido nadie adentro. ¿Pudo ver las caras de los atacantes? Sí, vi a uno de ellos. ¿Y lo podría identificar? Es él. Lo he reconocido. ¿Estás segura? Totalmente. Hay otra bala para ti. No lo dudes. Te reuniré con tu hermana. El tribunal se retirará a imponer la pena. Ya se acabó todo. Julia Valentinovna es una persona muy valiente. Le agradezco mucho. ¿Lo van a encarcelar? Sí, la sentencia se dará a conocer en un par de días. Creo que se quedará encerrado por mucho tiempo. Andrea, y a usted también, muchas gracias. Ha sido de gran ayuda para nosotros. Gracias. ¿Y ahora qué? Ahora, vuelvan a su vida normal y piensen que esto solo fue un mal sueño. Que les vaya bien. Adiós, que estén bien. Gracias por todo, Zinaida. No hay de qué. Tienes que visitarme con Tony algún día. ¿Sí? Nos encantaría que tú también nos visites. Ven. Uy. ¿Y esa palabra? Se la enseñé yo. Qué bonito escuchar eso. Abuela. Listo. ¿Vamos? Sí. Mi niña. Adiós. Con cuidado. Eso es. Bueno. Nos vamos. Thank you.
Ya llegamos a casa. ¿Quieres ir a jugar? ¿Quieres jugar con los niños? ¿Ve? Es una niña muy linda. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Intentaré volver al cuerpo de bomberos y viviré un tiempo con Zinaida. Eso está bien. Andrei, quería agradecerte por todo. Julia, te prometí que no las abandonaría hasta que estuvieran a salvo. Bueno, ya estamos a salvo. Claro. Andrei. Gracias otra vez. Andrei. Andrei. Buenas tardes. ¿Cómo está? Dicen que está mejor. Qué bien. Los miembros de la banda ya están testificando contra Boxeador. ¿Boxeador? ¿Sobrevivió? Sí, está en cuidados intensivos. Pero los doctores dicen que no tiene chances. Los demás serán responsables por todo. El abogado también. Vine por una razón. Ha perdido su placa, capitán. Aquí la tiene. No la pierda más. Que te mejores pronto. Que les vaya bien. Me volviste a salvar. Ahora tengo miedo de salir a la calle sin ti. Tenía miedo, pensé que no ibas a... Julia, nunca debí dejarte.